Hello, can you hear me? Yes. Okay. Yes. Sorry, me sacó esta tontera. Okay, sigamos. No le hagamos caso a esta cosa. Vamos a ver. Pero hoy se me ha perdido para compartir. Donde comparto, no sé, no me salió. Pero está grabando. Aquí sí está. Ok. A ver, estábamos en... Sí, aquí es. ¿Está Reina todavía ahí? Yes, teacher. Hello. Ok, ahí estás. Me quedé en las preguntas. Ok. The questions. In which department is the lagoons? The lagoon. Which department is the lagoon? Sultan. Usulutan, okay. At what height is the lagoon de Alegría located? ¿1,603 meters above sea level? Okay. Yes, thank you. Okay. Thank you. Now, is Wendy here? Yes, I'm here. Okay. Now, another lake. Okay. Yes. Go ahead. ¿O no se mira? No, no se mira. Permítame. Now? Yes. Can you see it? Yes. Okay. The Lake of Ilopango. One of the most beautiful places in our country, El Salvador, is the Lake of Ilopango. Frequently, the place is very visited for tourists from everywhere. Commonly, people from our country. Now, I'm going to share some information about this beautiful place. Lake Ilopango, its original is a lake of volcanic origin in El Salvador. It's a measure 8 for 11 kilometers, has an area of 72 square kilometers and a depth of
230 meters. It is located at an altitude of 440 meters above sea level, 16 kilometers for the city of San Salvador, between in the departments of San Salvador, Cuscatlan, and La Paz. It is the largest natural lake in El Salvador. Sorry. Why is Lake Ilopango important? It is the largest lake in the country and the only aquatic land in the Great San Salvador. It's a vicinity coexists in a wide biodiversity and an average of 1 million people benefited directly and indirectly. That's all. Yes. Okay. So, now the questions. Yes. What does country belong Lake of Ilopango? Okay. Anybody? The question is, what does country belong Lake of Ilopango? Sería who's the owner? Which country the Lake of Ilopango belong? Hello? ¿A qué país pertenece el lago de Ilopango? El Salvador. Municipalidad de Ilopango. Ajá. Departamento de San Salvador. Right. Okay. The other question is, why is Lake of Ilopango important? ¿Cómo dice? Why is Lake of Ilopango important? Why is it important? By water. Well, it provides the water for most of San Salvador metropolitan area, okay? And also, the biodiversity helps with the biodiversity. Okay, thank you very much. Now, is Marisol Vargas there? Isla de los Patos. Is Marisol Vargas there? No. Vidal Mejía? Yes, teacher. ¿Ya pasó? No. Vaya. ¿Quiere pasar? Sí. Yes. Permítame. ¿Ya lo están viendo o todavía no? No. Permítame. Ustedes no saben qué estoy yo aquí. Este ya estuvo, ¿verdad? Concepción de Ataco. Y este también. Ustedes no saben las peripecias que estoy haciendo para poderme conectar. Se me ha ocultado la mitad de la pantalla. No veo nada ahí. ¿Memoria RAM? No, es algo como de aquellos pop-ups que salen, pero se ha puesto ahí y no me deja quitarlo.
Y eso no me permite también, ¿cómo se llama? Sacar. Pero no le dio duplicidad de pantalla. Saber. A saber. No, porque yo no he tocado ninguna de las. Es que este es de los clásicos pop-ups, pero ni termina de ponerse. Es como cuando te anuncia que hay ciertas como noticias. El clima y todo eso. Entonces, pero ni me termina de enseñar nada como para cancelarlo. O sea, solo se ha puesto la cosa gris. O sea, que está a medio mostrar ahí. Con el administrador de tarea puede cerrar la app, tal vez. De verdad. Eso intenté hacer, pero después me dio miedo. Porque fue que se fue la administrador de tarea, voy a ver. No se quita. Dele control al suprimir. Sí. Ahí estoy en administración de tareas y estoy quitando todo. Y se está quitando todo menos eso. Así que no es eso. Bueno. Está de loca esta volada. Pero ya por lo menos ya los veo a ustedes aquí. Que ni a ustedes los podía ver para compartirles. Entonces íbamos a compartir. ¿Cuál dijimos? Ichamichen, ¿verdad? Ichamichen. ¿Hoy sí se mira? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Yes. Al fin. Evening, everybody. Tourist center is missing. It is located 57 kilometers from San Salvador and is located 4.8 kilometers from the city of Zacatecoluca, hid on the department of the La Paz. Its name is now what means about all the little fishes or the cow or the little fish. It was inaugurated in the 1956 by the then president of the republic, Colonel Oscar Osorio. This is a water park that over the years has gained prestige due to its larger size, since it has 43 blocks of landward extensive vegetation, making it one of the larger aquatic parks in puede subirlo, teacher. 55 euros lleva. Due to its size, the park has to each credit a number of pool and pond where visitors can have fun, like which they complement them with another series of attractions that make the center an entertaining and ready space for vacationing. The pool and lagoon that this park has are local with natural springs in the sun. In general, this water comes from the flow or river located near the park, and is characterized behind pool by crystal clear water. Whereby this natural the white
is kept in constant circulation and where fish also live. Current the park has three internal natural lagoons that are one of the main attraction for tourists because they can entertain as much themselves contemplating the marine lifestyle developed under its water. Next. A curious fact about each mission. A field that also distinguished this part from the other world are the cultural vestiges that remain in it after all anxiety factor. You will be able to see two cultures, one on the Siwanawa and on another on the CPT. Both are about common figure of the Salvador mythology. Next. Season gastronomy. In Chamichin, every year during the mango season, the famous mango festival take place, where a variety of snacks are made for visitors to last. Hall and entrance fee, adult ticket, $1.50. Foreign tourists, $3 excepts. Free for children under 5 and adult over 16. Attention should from Monday to Sunday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. The entry of food is allowed for a visitor. Thank you, teacher. Okay. Hasta los 170, precios nos dio. Marketing. Ok, the question. One question. How many kilometers from Zacatecoluca is it? Ok. 57 kilometers. Ok. No, 4.8 kilometers. Yes. He asked for the distance from Zacatecoluca, not from San Salvador. Yes, uh-huh. From Zacatecoluca, yes. Second question. What are the fees to enter the water park? $1.50. Adults, $1.50. Foreign tourists, $3. Ella, yes. No me vayan a cobrar $3 y todo salvadoreño. ¿Y por qué los conocen? ¿Por qué los conocen que son extranjeros? Por los ojos azules. A mi hijo lo fregarían bien. Porque el baboso parece europeo, súper alto y ojos verdes. Ah, pues le va a tocar para. Pero más indio que yo. Le va a tocar para $3. $3. Okay. Se me imagina que el compañero Vidal es socio, no. Por eso está dando precio. Ya. Ese no es un descuento. Él es el que está ahí a la entrada cobrando. Cobrando la entrada. Él es el que pasa cobrando la entrada. Es para que se animen a visitarlo. No, pues sí, así es la cosa. Okay. Well, it was a great pleasure. Asegúrense de haber mandado ya todos sus documentos para inscribirse para la próxima clase.
una compañera de ustedes me dijo ahora que todavía no le habían mandado a ella el link. Así que si pueden compartir el link ahí en el WhatsApp sería muy buena idea. El link que les mandaron a ustedes para inscribirse. Lo que pasa es que eso lo hacen de forma personal, teacher, no a todos nos llega. Sí. Pero supuestamente si ya todos terminaron. Sí, pero no lo hacen en forma grupal, lo hacen individual. Posiblemente de los 25 que estamos acá, solo se lo manden a uno, a dos o a los 25. Ah, de verdad. O sea que no dejan el mismo grupo. No, lo ponen en otro grupo. Y también creo que toman en cuenta la asistencia, o sea, aunque ya no pasa lista usted, pero ellos revisan si la persona asiste. Sí, sí, se sabe cuando han pasado, ¿no? En mi caso, no me lo han enviado. No se lo han mandado. Pero debería de hablar con ahí en el WhatsApp, los que salen de administradores del grupo. Usted entra a arriba, donde dice lo del grupo. Administradores, correcto. Entra ahí y usted mire quiénes son los administradores. Hay uno que se llama Jason. Y hay otros ahí, a ellos, con ellos comuníquese y dígales que no le han mandado, porque hasta el 4 de octubre tienen para inscribirse y empiezan el 10 de octubre. Entonces, por favor, comuníquense, ¿verdad? Porque es importante, porque ustedes han cumplido y no sería bueno que los dejaran sin matrícula, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Ok, take care. Ok. Have a nice end of the month. Okay, and I hope that you continue studying. Okay, see you later. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Háganme la campaña para que voten por mí. Good night, teacher. Todo good night, teacher. De política. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. See you soon.